SysAdmin y otras cosas, un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Muy buenas a todos y bienvenidos al noveno capítulo, al noveno episodio de la primera temporada de SysAdmin y otras cosas. Imagino que por el título de este episodio, y tux ¿de quién eres? Ya habéis podido adivinar que se trata de la segunda parte, la segunda entrega sobre el sistema operativo GNU Linux. Como dije en el anterior episodio, aún nos faltaban por ver ciertos aspectos sobre, sobre Linux, eh, los sistemas de ficheros, las rutas, etc. Y he decidido que para que no haya mucho espaciado entre ambos episodios, digo, bueno, pues lo hago correlativo y así nos quitamos de problemas. Vamos a empezar hablando, si os parece, por el concepto tan mencionado en el octavo capítulo de los sistemas de archivos o ficheros que tiene este sistema operativo. A grosso modo, podemos decir que un sistema de ficheros es la forma y entre comillas la forma, la estructura, y vuelvo a entrecomillar la estructura en la que un sistema operativo almacena y contiene los distintos archivos y directorios. Sus principales funciones, por mencionarlas o por dejarlas acotadas, son la asignación de espacio a los archivos, administrar el espacio libre y del acceso a los datos. Estos sistemas de ficheros se implantan en el momento en el que definimos una partición en nuestro disco duro ya sabéis eso de la partición bueno pues podemos tener una única partición o podemos particionar nuestro disco duro de tal manera eh, que podamos tener pues no sé un disco duro de 500 GB pues partido en dos de 250 por ejemplo no a eso es lo que me refiero con las con las particiones de esta forma vamos a poder tener, como ya digo, varias particiones en nuestro disco y que cada una tenga un sistema de ficheros distinto, aunque debemos tener cuidado con las incompatibilidades y otras historias. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, por ejemplo, si tenéis el típico equipo dual, en el que tenéis Windows y Linux instalado, debéis tener en cuenta que en GNU Linux vais a poder acceder a las particiones del primero, es decir, a las particiones de Windows, solamente con montarlas, ¿vale? Que el proceso de montaje es muy sencillo, mientras que al revés, desde Windows, no vais a poder acceder a los sistemas de ficheros de Linux, al XT4 por ejemplo, de forma nativa. Vais a tener que tirar de programas de terceros para poder hacerlo. Otra posibilidad que se contempla es que tengáis un sistema de ficheros montado sobre varias unidades de disco. Esto es lo que se conoce como multivolúmenes. Es decir, yo tengo varios discos. Y eh, virtualmente forman uno solo, y ahí pues tengo ese sistema de ficheros que va a ser de tipo virtual. Vale, como ya hemos mencionado, Linux además de soportar sus sistemas de ficheros nativos, pues va a poder soportar los de, los de Windows también. Vale, voy a mencionar si os parece algunos de los sistemas de ficheros soportados hoy en día y una breve descripción de ellos, o incluso ya extendiéndome, como va a ser el XT4, por ejemplo. No, el primero que voy a mencionar va a ser el XT2, que a día de hoy se puede seguir instalando en algunas distribuciones, que fue el sustituto del XT original. Otro que tenemos el XT3 que mejora el XT2, donde se incluyó por primera vez el, el concepto de journaling. Vale, eh, después tenemos el XT4 que es obviamente la, la mejora, el sustituto del XT3, y de hecho es hoy en día el sistema de ficheros por defecto en la gran mayoría de distribuciones. ¿Vale? Eh, trae obviamente el mencionado journaling, que he dicho del XT3, y ahora os voy a explicar qué es, qué es eso, perdón, del journaling. Es un mecanismo para que un sistema operativo va, eh, pueda trabajar a grandes rasgos, porque esto es algo muy. es una explicación muy. muy ambigua, pero para que os hagáis idea, eh, con transacciones como los motores de base de datos. Se basa en llevar un registro, o un journal, mejor dicho, el registro sería journal, un journal diario, en el que se almacena la información necesaria. Para restablecer los datos afectados por una transacción en caso de que ésta falle. A fin de cuentas, igual que en una base de datos, ¿no? Lo que digo, lo del de el commit y el rollback, ¿no? Para que os hagáis una idea, si os suena más de base de datos, pues por ahí podéis tener. Eh, el XT4, otra de las características que tiene es que eh, es capaz de manejar volúmenes de hasta un exibyte. exbibyte, Es curioso el nombre. ExbiByte, ¿vale? Que es algo así como un millón de terabytes. Y ficheros de hasta 16 terabytes, Compatibilidad hacia adelante y hacia atrás. Límite de subdirectorios en 64.000, porque el XT3 tenía el límite en 32.000, pero el XT4 ya tiene hasta 64.000 eh, subdirectorios pendientes de, de la raíz, ¿vale? Eh, va a tener también desfragmentación de discos sin necesidad de desmontarlo, es decir, podemos hacer una desfragmentación online, etc. Eh, otro de los sistemas de ficheros más conocido es el BTRFS, que fue desarrollado por Oracle con la intención de sustituir y eliminar las limitaciones de XT4. Esto como veis es un no parar. Esto es, voy a intentar quitarte la tostada cuanto antes mejor. Eh, después tenemos también pues, los, de, los típicos de Windows, ¿no? que es el FAT, el FAT32 y, FAT y el NTFS. Es decir, estos sistemas de ficheros de Windows, ustedes podéis crear una partición en Linux y asignarle ese sistema de ficheros. O directamente podemos leer un, una partición que tenga este sistema de ficheros de Windows directamente. Yo puedo estar en mi distribución Linux y decir, Ay, voy a coger un documento o una imagen que tengo en Windows, pero no voy a reiniciar. Simplemente tengo que montar la unidad y voy a poder acceder a esos datos. Y la última, el último sistema de fichero que me gustaría mencionar, que es el, el que está siendo la novedad, el Nova Más, eh, es el ZFS. El que para muchos está convirtiéndose, como ya digo, en el claro candidato al sistema de ficheros del futuro. De hecho,. La última versión de Ubuntu, que se lanzó la semana pasada, la 19.10, trae el soporte nativo para, para este. Lo único que recomiendan es que no se utilice la, la partición principal con este sistema de ficheros, ¿vale? O sea, que no se pase a producción con este sistema de ficheros porque, bueno, todavía está en, en esa fase de, de testeo y demás. Este sistema de ficheros eh, trae algunas novedades como... Unas cuantas aquí que me, que me, me he apuntado y me han parecido bastante, bastante curiosas. Trae eh, cifrado nativo, es decir, no vamos a tener que recurrir a herramientas de terceros para cifrar el contenido. Eh, trae puntos de control, por lo tanto vamos a poder volver atrás cada vez que queramos. Espacios de almacenamiento virtuales, lo que se conoce como el Virtual Storage Pool, los cuales se construyen a partir de uno o más dispositivos virtuales. ...sistemas de ficheros ligeros, eh, que recibe el nombre de datasets, que pueden tener cuotas reservadas y otras capacidades de administración. Útiles. Y hay tres tipos, ¿vale? De estos datasets que, que, que pronuncio Están los File System Que es el dataset por defecto Y que nos va a permitir almacenar ficheros regulares y especiales Así como directorios Después también tenemos el Z-Ball Que actúa como... ¿Cómo lo podemos decir? Un pseudo dispositivo de bloques Que puede ser usado como volumen de intercambio O, o swap, el área de intercambio swap Para ser utilizado Como discos virtuales para entornos virtualizados Y por último... Eh, el otro, el otro tipo que, que trae, son las instantáneas, lo que se conoce como snapshots. Eh, son útiles para conservar versiones antiguas de ficheros, ¿vale? Eh, otro de, lo, de las características que trae este sistema de ficheros es el límite que, que, bueno, se ha llevado, a, a, no se van a poder alcanzar, ¿no? Porque sería eh, 2 elevado a 48 el número de snapshots, Va a ser 2 elevado a 48 el número de ficheros, 16 exabytes como tamaño máximo de ficheros. O sea, eso es una auténtica barbaridad. No digo que, que son, no va a poder ser llevado a la práctica porque, por ejemplo, ahora mismo no hay ningún, no hay ningún sistema de almacenamiento que nos permita almacenar 16, 16 exabytes de, de información. Por lo tanto, ese es el límite teórico, el límite práctico no lo vamos a poder ejercer nunca. ¿Por qué? Porque cuando mmm, exista este tipo de disco que pueda almacenar 16 exabytes, pues ya este sistema de ficheros estaba desfasado por lo tanto bueno pues no, no tendría mucho sentido decir de que es un límite real es un, es un límite teórico eh, otra de las características que va a tener va a ser la autorreparación o self healing eh, que permite detectar fallos tanto en discos como en memorias la fuente de alimentación la placas base placa placa base he dicho placa base etcétera eh, y esto se consigue porque se aplica hash, un hash eh, a los datos a la hora de escribirlos en el bloque lógico del pool y comprobarlo posteriormente a ver si coinciden en el caso de que no lo haga va a buscar los datos en algún eh, digamos, algún dispositivo de almacenamiento espejo o Moonrise por ejemplo para intentar repararlo, porque si sabe que del origen no ha podido establecerlo bien, pues va a buscar otra fuente para comparar e intentar, eh, como ya digo esa autorreparación, ese self-healing que, que promete este sistema de ficheros ZFS eh, también vamos a tener el modelo transaccional, el copy on write etcétera, va a tener, ya digo, grandes Características y estas me han parecido las más las más destacables. Eh, otro de los sistemas de ficheros que no, no lo no lo he querido mencionar muy en profundo, pero bueno, es, es algo que existe ahí: es el sistema de ficheros. Cuando estamos creando una partición, estamos haciendo una instalación de Linux. Es la, la partición swap. Esa partición, esa partición swap, lo único que, que, con, que consigue, o el único, el único concepto que por el que se tiene ese, esa swap, es porque en Linux, eh, la memoria virtual. No se gestiona a través del sistema operativo, sino que eh, a ver cómo lo digo, tienes que tener una partición creada en el disco duro para tú decirle, esta es la swap, esta es la swap que vas a poder utilizar. ¿Qué es eso de la swap y de la memoria virtual? Bueno, pues en, en los sistemas Windows, sobre todo para aquellos que no conocéis mucho Linux, eh, nosotros tenemos, digamos, en nuestro ordenador, tenemos una, una memoria RAM. ¿Vale? Es, ahora mismo, bueno, pues el equipo más, más cortito que se despacha eh, son 4 GB y eso es muy poco. O sea que ya equipos de 8, de 12, de incluso de 16 de 32 y hasta de 64 gigabytes de, de memoria RAM pero antiguamente cuando la, la RAM era muy corta a fin de cuentas lo que se hace es el, el proceso de carga y descarga de, de información y de programa es yo la cargo en memoria ejecuto etcétera etcétera pasa el procesador etcétera etcétera ¿no? pero antiguamente cuando había muy poca memoria para evitar ese límite lo que se hizo fue implementar en el sistema operativo una memoria RAM virtual entre comillas y entonces lo que hacía el sistema operativo era si este dato esta información o este este proceso es importante, pero puedo pasarlo a la memoria virtual porque ya me estoy quedando corto y puedo empezar a coger otro proceso, pues tiro de esta memoria virtual. Y a fin de cuentas, la memoria virtual no es más que una zona de nuestro disco duro que vamos a dejar delimitada para decirle al sistema operativo, oye, cada vez que te quedes sin memoria RAM, tira de aquí. ¿Vale? Ese es el concepto, a grosso modo, lo, lo he explicado. Para Dummies, o sea, en el sentido de que no me estoy metiendo en, en una explicación mucho más técnica, que por supuesto la tiene, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Es una porción del disco duro que yo le digo a mi sistema operativo, oye, si te quedas sin memoria RAM o si la necesitas para cualquier proceso, tira de aquí, porque este, este trozo de disco duro siempre va a estar libre, no va a tener datos solamente para que tú puedas usarlo, ¿vale? Y esto en los sistemas Windows se hace a través de la administración del equipo, en, creo que era en sistema, preferencia, por lo menos en Windows 7 y demás, ahora en Windows 10 como cada 2x3 en las nuevas versiones. Están cambiando el panel de control. De hecho, eh, hace poco leí una noticia que en la próxima actualización de Windows 10 se va a intentar eliminar ya el panel de control, como los recordamos, de los Windows. Eh, los, el Windows 7 para los más recientes. Pero el Windows XP, Windows 98, Windows 95, etcétera, etcétera. Ya se va a dejar ese, ese centro de, de configuración general del equipo. Que yo, la verdad, que a mí me cuesta la misma vida entenderlo. Pero es el, el sistema que va a tener para. Para poder utilizarse en los sistemas. Eh, eh, perdón, en, en los Windows, ¿vale? Entonces, en Windows se, se hace así, desde el panel de control, en el sistema, pero en Linux, eh, directamente, lo que se hace es dejar de, la, de mi disco duro una partición, una parte concreta, para poder asignarle esa memoria virtual. Entonces. Yo lo que voy a poder a hacer, esto tiene, tiene una, una parte buena y es que en Windows si tú le, le decías eh, que necesitabas, imagínate, no eh, 4 GB del disco duro para memoria virtual, pero tú ya tenías eh, libre eh, menos de, ese 4, de esos 4 GB, nunca vas a poder asignarlo, te va a dar error. Sin embargo, en Linux lo que se hace es delimitarlo desde el principio, desde que empieza. Así te asegura que si tienes un disco duro de 200 GB y 4 GB los estás dejando para la swap, ya sabes que como máximo vas a poder utilizar 196. A la hora de escribir y leer del disco duro, ¿vale? Pero esos 4 GB siempre van a estar reservados. Pues eso es, digamos, ese, ese sistema de ficheros, esa, esa partición, digamos, mejor más que un sistema de ficheros, es una partición swap, ¿vale? La, la partición de memoria virtual. Respecto a la estructura del sistema, eh, Linux sigue todas las convenciones de Unix, es decir, es una estructura determinada, compatible y homogénea con el resto de sistemas Unix. Como, eh, como hablamos en el anterior episodio, todo el sistema de archivos va a colgar siempre de una única raíz, representada por la barra, la que está en, la, en el teclado, en la, teclado numérico superior, en el 7, ¿vale? Es lo que se conoce como un slash, ¿vale? Bajo esta raíz, bajo este slash, como ya digo, están todos los directorios y ficheros del sistema, atendiendo, eso sí, al estándar de jerarquía que en su día se estableció, eh, creo que recordar que se llamaba jerarquía del sistema de archivo o algo así. Lo tengo aquí apuntado en inglés, que es la FHS, File System Hierarchy Standard pero en, en la traducción de español creo que era eso, jerarquía del sistema de archivos o algo así, que es una norma ¿vale? que, se, que se, se diseñó en 1994 que define los directorios principales y sus contenidos en el sistema operativo GNU Linux y otros sistemas Unix ya digo esto se hizo en el año 94 para estandarizar el sistema de archivo de las distintas distribuciones que se estaban basando en la tradicional Unix vale para que todos eh, todo lo que todo lo que hubiese surgido de Unix eh, te, tuviese el mismo sistema de ficheros para que la migración entre uno y otro pues no le costara trabajo a, a los usuarios porque sabía que siempre iban a estar eh, definidos los sistemas operativos de la misma forma dentro de esta jerarquía yo he seleccionado la, algunas carpetas algunos directorios porque esto nos podríamos llevar 18 capítulos y medio explicando esto pero bueno he Cogido unas cuantas, ¿vale? Eh, del primero, obviamente, tenemos la barra, el slash, que es la raíz del sistema, ¿vale? De donde cuelga todo. Después tendríamos la carpeta eh, barra bin, ¿vale? Bueno, cuando digo barra, ese es ese slash, ¿vale? Esa esa raíz. Eh, que es donde se almacenan los comandos básicos del sistema operativo. Eh, pues no sé, el cat, el ls, el cp, que es el copy, el mkdir, etcétera, etcétera, ¿vale? Después tenemos la carpeta boot, barra boot, que es la que tiene los binarios del arranque. Es más, eh, hay gente, y es una prácticas recomendada que suele crear una partición del disco duro única y exclusivamente para esto a fin de cuentas es algo de lo que ya windows está haciendo en las últimas en las últimas versiones no esos 100 megas que te reserva para el arranque del sistema etcétera etcétera que es donde carga no sé si a, se sigue llamando mbr es que en windows la verdad que no estoy tan es un, es un problema pero en windows ya no se tan puesto como en el mundo linux creo que era el mbr que es el, el sector de arranque etcétera etcétera en linux bueno pues tenemos el grupo el, group, el group, Group, sí, GRVP, sí, Group, tenemos el Group y ahí es donde se hace el, el arranque del sistema. Entonces podemos crear una partición, como ya digo, llamada, bueno, que, que tiene además su punto de montaje cuando estás haciendo una instalación de Linux, que se llama barra boot. Y eso lo dejas en una partición eh, concreto porque si algún día eh, te casca, hablando malamente y pronto, te casca el, el sistema de arranque, pues solamente tienes que, es, que restablecer esa partición. No tienes que tocar ni la partición eh, raíz, ni la partición del usuario, nada. Solamente tienes que restablecer el barra boot, ¿vale? Después tenemos el, el barra dev, eh, que tiene ficheros del sistema representando los dispositivos que se encuentran físicamente, físicamente instalados en el equipo. Es decir, el hardware, ¿vale? Eh, cuando trabajamos sobre una unidad de disco concreta, solemos encontrar rutas como eh, barra dev, barra sda. Además, el Linux, bueno, Unix tiene un sistema muy concreto y muy chulo de nombrar a, la, a los dispositivos de almacenamiento. Porque eso de dev barra SDA, ese, ese SDA es para discos eh, SATA. Y además, dentro de ese SDA vamos a encontrar todas las particiones que tengamos. Por ejemplo, imaginarse que yo tengo eh, SDA y ahora tiene tres particiones. Imaginaros que es la partición swap, la partición raíz y la partición boot. Bueno, pues cada partición va a ser barra dev barra sda1 que sería la partición principal, sda2 que sería la partición secundaria y sda3 que sería la partición eh, terci terciaria o, o, la partic o la tercera partición, ¿vale? Eh, después, por ejemplo, para los discos IDE encontramos el barra DEV barra hda, ¿vale? Esto es de los discos duros antiguos IDE, ya hoy en día es muy raro que tengáis equipos IDE, pero bueno puede pasar. Que sepáis que Linux o Unix, mejor dicho, cuando estáis reconociendo a los dispositivos que están físicamente conectados al equipo, diferencia entre un disco duro SATA y un disco duro IDE. ¿Vale? El disco duroide va a estar representado, como ya digo, por el barra dev barra hda. Después también tenemos para los antiguos disquetes, que ya además le mencionamos, le hicimos un capítulo único y exclusivo para ellos, para los floppy, que era el barra dev barra FD de floppy disk, ¿vale? Eh, después tenemos el barra etc. Que está reservado para los ficheros de configuración del sistema, que no debe aparecer, por cierto, ningún binario en él, en el ETC no va a aparecer nunca ningún binario. Contiene otros subdirectorios útiles, por ejemplo, eh, si tenéis alguna distribución Debian o basado en ella, vais a tener el subdirectorio de apt, que es donde va a estar el fichero, por ejemplo, del source list, donde se van a actualizar, digamos, los repositorios de la aplicación, de la distribución, perdón, etcétera, etcétera. Después también tenemos el subdirectorio scale, que contiene el esqueleto con el que se crean las carpetas del home de los usuarios. Es decir, por ejemplo, este scale, eh, que tiene como ya digo ese esqueleto, y es que cada vez que yo eh, creo un usuario y se genere su carpeta home, que es la carpeta principal del usuario, ahora la vamos a detallar. Pues eh, normalmente, pues lo que se crea, ¿no? Documentos, imágenes, vídeos, etcétera, etcétera. Descarga. Bueno, pues yo puedo modificar, puedo alterar ese esqueleto, porque a lo mejor quiero que cuando se cree un usuario, pues no tenga, no sé, la carpeta documentos o la carpeta vídeos, porque quiero que todos los vídeos vayan a imagen, no sé, no se me está ocurriendo, pero para que sepáis para lo que sirve ese subdirectorio de scale. Después, por ejemplo, tenemos este subdirectorio que digo el barrajón que es donde residen las carpetas de los distintos usuarios también suele crearse en una partición distinta y por qué se suele crear en una partición distinta porque fijaros eh, en windows eh, si, si hacéis una instalación básica y normal, vamos, y el Linux también, porque la instalación básica y normal es tal que así. Eh, si el sistema operativo se va al garete, tenemos dos opciones: intentar recuperarlo mediante algún sistema de gestor de arranques, etcétera, etcétera, alguna recuperación, o tenemos que formatear. ¿Qué pasa cuando formateamos y tenemos eh, la carpeta del usuario dentro de la carpeta del sistema? Pues que cuando yo formate y, re, y reinstale el sistema, la carpeta del usuario se me va a ir a comprar tabaco. Es decir, no voy a tener nada del usuario. Sin embargo. En las últimas versiones de Windows se permite, incluso ya la de Linux, esto es de forma nativa, te permite crear una partición única y exclusivamente, igual que la hacías antes para el Barra Boot, pues puedes crear una exclusivamente para el... El barra home. Esto te conlleva que si tú, eh, imagínate, tienes la versión de Ubuntu, no sé, pues la última, ¿no? La 19.10. Venga, que es la que ha salido. Y tú tienes tu partición eh, raíz y después tienes la partición home. Imaginaros que la semana que viene yo apago malamente mi equipo y por lo que sea el sistema operativo, pues se me va el garete. ¿Vale? Me dice que no puede arrancar el sistema, tal, tal. Vale, pues yo puede automáticamente eh, volver a instalar el sistema operativo sin formatear la partición home qué conlleva esto pues que todas las carpetas que tengo creadas de mis usuarios con todo su contenido va a seguir estando ahí cuando yo reinstale el sistema operativo por qué pues porque yo tengo la partición home la carpeta home que es de donde cuelga imaginar que hay tres usuarios eh, el usuario Pablo que soy yo el usuario Pepito y el usuario Juanito vale o sea es decir tenemos el directorio raíz después le cuelga eh, barra home barra y ahora ahí voy a tener una carpeta por cada usuario. Pues esas carpetas, cuando reinstale el sistema, van a seguir estando ahí y los tres usuarios van a seguir teniendo acceso a sus datos. Otra cosa es que tengamos que darlos de altas en el sistema, tal, tal. Hasta ahí, de acuerdo. Pero la información la vamos a tener ahí, la vamos a poder rescatar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Después tenemos otra partición, que es la barra lib, que es donde están las librerías necesarias para que se ejecuten los programas que residen en barra bin, los comandos esos que hemos mencionado antes, ¿vale? Después tenemos el barra media, donde residen las unidades extraíbles para montar, pues los disques, o sea, bueno, los disques, los pendrives, etcétera, etcétera, ¿vale? Después tenemos la carpeta root, que contiene el directorio del superusuario, digamos que en Linux, eh, diferencia entre el barra home, que son los usuarios normales, y el barra root. Como en root solamente vamos a tener que entrar porque no es normal trabajar sobre root. Lo normal es trabajar sobre nuestro usuario normal y corriente que bien puede tener permiso de sudo, es decir que se convierte, ya veremos esto que es lo que es, lo del, lo del sudo y demás, se puede convertir en ese superusuario para hacer una tarea concreta o directamente yo puedo hacer un su root, es decir me logueo como root y hago una tarea de configuración del sistema. Pero por regla general no vamos a trabajar nunca sobre root. Por lo tanto, este usuario tiene una carpeta especial única y exclusivamente para él. Después tenemos también el barra SBIN que contiene los comandos esenciales para la administración del sistema, solo accesible para root o para superusuario. Aquí en SBIN va a haber unos, una serie de comandos que son especiales para ese superusuario, como ya digo. Eh, otra de las carpetas que vamos a tener pues va a ser el barra USR que contiene otros subdirectorios importantes como BIN, que tiene comandos básicos del sistema, pero menos importantes que los que estaban en barra BIN que hemos dicho antes. Eh, vamos a tener también el, el barra usr, barra doc, eh, que tiene documentación del sistema. Está también el etc, que tiene ficheros de configuración general del sistema, etcétera, etcétera. Y otro de, la, de los eh, directorios que me ha parecido interesante destacar era el barra bar, eh, con v, ¿vale? Que además hay un chiste de informático muy malo que es lo de barra bar. Que decía que era el hacker que, que fueron a condenar con Jesús para los cristianos, ¿no? Estaba Barrabás y Jesús, pues barra bar. Bueno, esto es un chiste muy malo, pero lo tenía que meter como fuese. Entonces, tenemos el barra bar, eh, que es donde están los ficheros variables, ¿vale? Tales como el pool, el spool, bases de datos e incluso los logs. Normalmente, cuando tenemos algún servicio arrancado en el equipo, bien porque tengamos un servicio de DNS con bin, o tengamos el servicio de DHCP o el de FTP, que creo que era VSFTPD, uno de ellos, pues. Todos los logs van a ir aquí a esta carpeta, ¿vale? A la carpeta barra bar. Es ahí donde vamos a hacer, eh, digamos, la auditoría de los servicios para ver si está fallando, si está corriendo bien, etcétera, etcétera. Pasamos ahora, si os parece, a mencionar un poco los archivos que encontramos en el sistema, eh, ya que son tan variados como en otro sistema operativo. Vamos a tener imágenes, texto, páginas web, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos los archivos, eso sí, deben de cumplir una serie de normas para que sean válidos para el sistema. Y es que el nombre debe tener entre 1 y 250, 255 caracteres. Se puede usar cualquier carácter a excepción del slash, es decir, eh, de la barra que, hemos, eh, que tenemos como raíz. Aunque eh, GNU Linux recomienda, bueno, Unix recomienda que no se utilicen caracteres que pueden llegar a tener eh, algún significado especial. Eh, ¿Cuáles son estos? Bueno, pues son varios, pero para que más o menos tengáis claro, ¿no? Pues sería, por ejemplo, el igual. El, la contrabarra, es decir, en vez del slash, el del 7 Pues la que está al lado del 1 Que esa creo que se llama backslash o algo así ¿Vale? Esa sería la, la De hecho, la, la barra que utiliza Windows para separar Sus carpetas, lo de C, dos puntos, barra Pues esa barra es la invertida eh, No sé, tenemos también la, eh, la, El sombrerito de la ñ Creo que es virguila o virguilla no sé cómo se llama, ¿vale? Eh, comillas simple, comillas doble. E incluso, por ejemplo, el asterisco o el o la interrogación. ¿Y por qué el asterisco y la interrogación? No. Pues porque el asterisco y la interrogación son comodines que usa el sistema cuando estás programando o cuando estás usando la consola de comandos. Es un comodín para hacer búsquedas y demás. Eh, también, pues, te recomienda que no utilices el AN, el aspersan, ¿vale? ¿Por qué? Porque el aspersan en, en la consola significa una cosa. O la interrogación inglesa, es decir, la que cierra la, la, la admiración, perdón, no la interrogación, la admiración. Eh, también tiene un significado especial los corchetes, lo mismo, los paréntesis, lo mismo. Ya digo, eh, estricto, estricto, solamente el slash, pero según qué distribución os puede dar cante con estos tipos de caracteres. Por eso, yo os recomiendo que no metáis en problemas. Yo, por ejemplo, cuando tengo que nombrar algún fichero, yo los, los espacios en blanco no los utilizo en, en el sistema. Yo, todos mis ficheros se llaman palabra o número, guión bajo, palabra o número, guión bajo y así. Pero no pongo espacios. ¿Por qué? Porque después a la hora de buscarlos o trabajar, incluso los directorios, eh, se hace muy pesado el trabajo. Bajar con los espacios, ¿vale? Eh, te, otra característica que tiene Linux es que es case sensitive, es decir, es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, si tenéis dos ficheros que se llamen hola.txt, tenéis que tener en cuenta que si hola todo en minúscula es un fichero totalmente distinto que Hola con la H mayúscula o las cuatro letras en mayúscula. Esto en Windows no es así. En Windows el fichero hola.txt eh, con la H mayúscula, con todas las letras mayúsculas o con todas las letras minúsculas es el mismo fichero para Windows. Sin embargo, Linux a ser case sensitive es diferente cada fichero, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Porque al que viene acostumbrado de cómo funciona el nombre de ficheros en Windows, esto le les llama un poquito la atención al principio, pero bueno, al final a todos se hace uno. También hay algo, aunque ya acabo de decirlo de hola.txt, en Linux hay algo que es muy importante, y es que eh, no hace falta que los ficheros lleven una extensión. Eh, eh, en el nombre. Ya sabéis que en Windows, bueno, pues tenéis un fichero .txt, que es un fichero de texto plano. Tenemos el .docx, que es para, para Word, eh, tenemos un BMP para un mapa de, de imágenes bit, de, de bits de imágenes, mejor dicho, el JPG, el PNG, etcétera, etcétera. En Linux estas extensiones no son necesarias. ¿Por qué? Pues porque Linux solamente va a distinguir cuatro tipos de ficheros o cuatro tipos de, de archivos. Los archivos, propiamente dicho, que son los mencionados anteriormente, el hola .txt en fin. Por lo tanto, la extensión L, nada más que vea el tipo del fichero que es, automáticamente sabe con qué programa tiene que abrirlo, no va a necesitar la extensión. Después también están los directorios, porque Linux interpreta el directorio como un tipo de archivo especial. De hecho, cuando tú en la consola lanzas, lanzas perdón, un ls-l, que es un listado completo del, del directorio actual, o del directorio que le hayas dicho en el comando... Eh, la única diferencia que hay entre uno y otro es que al principio eh, te va a poner una d de directorio, pero lo, lo, lo interpreta como si fuese un, un fichero más, vale, un tipo de fichero. Después tenemos los enlaces que pueden ser los duros o los blandos y después por último los archivos especiales del sistema. Por eso digo que Linux no necesita esa extensión de los ficheros. Algo también que hay muy marcado en el Linux, en el sistema operativo, eh, que ya además lo mencionamos quería recordar en el episodio anterior, es la ruta o path. Es decir, el camino hacia un directorio o archivo. Como dijimos, en Unix no existen los tipos, las típicas unidades de Windows, de C, D, E, tal, tal. Eso aquí no existe. Aquí lo que hay es eh, la barra raíz, el slash, que es el, 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 la carpeta principal del sistema, y de ahí cuelga todo. Para llegar a un destino, para llegar a una carpeta, tenemos dos rutas siempre: que es la absoluta y la relativa. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues la forma en la que se va a escribir. Eh, la absoluta normalmente va a ser toda la consecución de, de carpetas para llegar a una carpeta o a un fichero. Por ejemplo, imaginarse que yo quiero eh, abrir desde la consola un fichero que es .jpg, vale, una imagen. Aunque no haga falta, pero bueno, se puede poner que sepáis que Linux no va, aunque no necesite esa extensión, si la ponéis a él no le va a importar, no os va a decir, oye, ¿dónde vas? No os preocupéis por eso. Si yo quiero acceder a una imagen, pues yo a lo mejor tengo que hacer desde la consola. Eh, barra, que es la principal, home, que es el directorio que hemos dicho que tienen los distintos usuarios, barra Pablo, que es el nombre del usuario, barra imágenes, una carpeta que está dentro de la, car de la carpeta del usuario, eh, barra perrito.jpg. Es decir, esa es la ruta absoluta. Yo he puesto desde la raíz hasta el fichero donde yo quiero llegar. Pero la otra forma que tenemos es la ruta relativa. ¿Cuál es el problema que tiene esta ruta relativa? Que tenemos que tener muy bien asimilado el concepto del directorio actual, del directorio, el, el lo que el, normalmente se conoce como el Power Directory, ¿vale? Es decir, el directorio de trabajo actual. ¿Por qué? Pues eh, suponiendo el ejemplo que hemos dicho antes, ¿vale? El de home eh, Pablo Imágenes Perrito .jpg, ¿vale? Imaginaros que yo estoy en... En la carpeta documentos, ¿vale? Y yo, la carpeta documentos dentro de Pablo. Y yo quiero llegar a esa imagen. ¿Cómo sería? Bueno, pues en las rutas relativas tenemos eh, dos directorios especiales, dos caracteres, mejor dicho, o tres caracteres, eh, si lo ponemos a contarnos de forma miki, que nos permiten esas rutas relativas. ¿Y cuáles son? Pues el punto, ¿vale? Un punto normal y corriente, que eso significa el directorio actual donde estoy... Y los dos puntos, que eso significa sube al directorio padre de donde yo estoy. Entonces, si yo estoy en la carpeta documentos de Pablo, si yo escribo dos puntos barra, eso ya automáticamente va a subir de documentos a Pablo. Y ahora ya pongo, como ya he dicho, esos dos puntos barra, y ahora pongo imágenes eh, perrito.jpg. ¿Qué conlleva eso? Bueno, pues que si yo estaba en documentos, voy a subir un nivel, ya estoy en Pablo, y ahora tengo que entrar dentro de la carpeta padre de donde yo estaba, es decir, que es Pablo. Voy a buscar en la carpeta Imágenes y dentro de Imágenes perrito.jpg. Sé que esto en un podcast suena a chino y es difícil de ver, ¿vale? Pero bueno, por lo menos para que os suene, para que sepáis eh, a, lo que, a lo que nos referimos o a lo que me refiero cuando hablamos de, las, de la ruta absoluta y de la ruta relativa. Si no habéis manejado nunca la consola de Linux, de verdad os, os recomiendo que lo hagáis cuanto antes mejor, no por nada, sino porque vais a ver lo satisfactorio que es trabajar con. Con carpetas y con rutas y con comandos. Porque de verdad es maravilloso ese mundo. Las rutas. Por seguir un poco que me voy por la. Me voy por los cerros de veda. Las rutas son especialmente útiles de saber usarlas al manejarnos en la consola, como ya digo, ¿no? Ya que nos van a dar una soltura para movernos entre directorios. Es importante que si yo voy a hacer un cambio de directorio, un CD, pues que sepas rutas relativas o ruta absoluta. Si voy a hacer un copy de, una, de un fichero a otro o de un directorio a otro, lo mismo. Si quiero mover un directorio, o si quiero eliminar un directorio, pues siempre las rutas relativas y las rutas absoluta. Ya digo que esto es algo que tenéis que practicar. De todas formas, mi idea es que en mi web, en pablo delgado que todavía la tengo cerrada, aunque ya dije hace muchos episodios que la estaba a punto de abrir, pero al final entre pitos y flautas no la he abierto, pero bueno, mi idea es que en mi página web eh, hacer eh, pequeñas entradas, pequeños manuales de comandos de Linux, ¿vale? Así que para aquellos que nunca hayáis usado la consola, llegará el momento en el que tengáis que enfrentar solamente por eh, satisfacción personal, por realización personal. Y va a ser ahí donde vais a poder consultar, jeje, spam aquí, eh, toda la relación que voy a poner de comandos básicos de Unix y de Linux en mi página web, ¿vale? Y nada, con esto hemos llegado al final de este episodio donde hemos ampliado conocimientos sobre el sistema operativo maravilloso sistema operativo de GNU Linux. Nos faltan ver eh, más detalles. No digo que no, porque además lo hemos dicho antes, los permisos, los usuarios, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante para no saturarnos tanto del pingüino tan prontito. Vale, así que. Ya como ya os dije en el anterior episodio, si no queréis instalarlo en el sistema, bajaros una máquina eh, virtual, instalarlo y probarlo. De hecho, es mi recomendación. Si no habéis probado Linux, descargaros algún software de virtualización, véase VirtualBox, crearos una máquina virtual y instalar dentro alguna distribución para ir toqueteando. No hace falta que os bajéis la última distribución potente, maravillosa del mercado. Hay distribuciones muy livianas con escritorios muy livianos, es decir, que van a consumir muy pocos recursos y que con que le deis eh, 4 o 5 GB de disco duro virtualizado y 1 GB o 2 GB de RAM, va a ir de sobrado y vais a a poder toquetear para que al final... Os planteéis de verdad hacer un equipo dual e instalar Windows y Linux Porque al final todo el que prueba Linux acaba haciendo eso ¿eh? Os lo pongo en... Si alguien me dirá, oye pues yo lo probé y a mí no me gustó Vale, pero la norma general es que le gusta a la gente Y que por lo menos el sistema dual lo tenga Y si no es el sistema dual, por lo menos tenerlo en una máquina virtual Así que nada, como digo, hemos llegado al final de este episodio Solo me queda recordaros que tenéis las vías de contacto abiertas eh, podéis contactar conmigo en hola@pablodelgadoflores.com y en las redes sociales. Y como no, ¿cómo me voy a despedir sin pediros que os suscribáis y que me deis cinco que me deis me gusta o cinco estrellas al podcast en iBox, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y en Google Podcast? Así que nada, todo esto ha sido el capítulo de hoy, el noveno capítulo de sysadmin y otras cosas y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, un saludo.